Esto es... ¡Futsal! ¡Tenemos un problema! Un programa... Rari. Con espacio para todos. ¡Todos! Hudson. Tenemos un problema. Ese tren que no te deja bien, pero... Tiene aire acondicionado. Con Dani Gianibelli. Pablo Ramuzzi. Lucho Altamirano. Y un montón de cosas más. Por la UNE. Hudson. Tenemos un problema. Del churrasco a la siesta. Sin escalas. Buenos días, muy buenas tardes, tache lo que no corresponda. Esto es una nueva edición de Hudson, tenemos un problema. Que les habla Luciano Altamirano, les hará compañía durante dos horas de esta tarde que empieza, o esta mañana que termina, como vos lo quieras decir. A mi lado me acompaña Daniela Gianibelli, que está en una. El mejor de los créditos locales. Porque sobre todo me levanto humilde. Sí. Cuando me levanto humilde es lo peor que te puede pasar, no te cruces conmigo. Ah. Recién me frena Canal y me dice, ¿estás bien? Sí. ¿Por qué? ¿Viste que cuando vos venís como... venís como muy arriba... Agitation. Cuando retrocedes un poco para recalcular la situación, creo que estamos en un momento del año donde hay que recalcular la situación, no hay que quemar todas las naves ahora, hay que esperar. Entonces cuando andás un poquito más tranquila te dicen, che, ¿estás bien? No, porque te noto muy... Te noto muy, muy plena, muy, muy, muy medida. Al final que me... Ser tranquilo también es ser rocker. ¿Vos decís? ¿Ah? Me quedó... Sí, me dicen del otro lado. Me quedó un pedazo de fruto seco acá. Sí, está acá. Está extraño la radio. Podía hacer un montón de cosas que ahora no. Sí, podía hacer... en tanga, radio. En tanga. Y medio... Bueno, ahora también, porque como que no... Viste que es todo contenido. Sí, ahora es todo contenido. Todo contenido. Contenido de contener. Exacto. Es hasta aquí. Exacto. No más. Si tuvieras que decir lo que tenés que decir en relación a lo que se vive afuera, qué sé yo, no sé, un tipo que todo el tiempo habla del fin, de fin, ¿no? Y de decir que no hay plata y que esto que lo otro, y ahora cobra 4 millones, lo ascienden a nivel de secretario. ¿Pero vos viste el flequillo que tiene? Ay, yo... Igual no hay que hablar. Vos sabés que estoy muy en contra, quiero decirlo acá. ¿Puedo decirlo? Sí, es el lugar. Dígalo. Es el lugar para decirlo. Listo. Dígalo. Sé que estoy como muy en contra de que no estás en contra. Yo también estoy en contra de Adorni, ¿eh? Sí, pero estoy haciendo mal hablando. En contra mío también, así que hablando del flequillo de él. Mirá, ¿por qué hace mal hablar? No está bien hablar de el flequillo, de si es enano, de si tiene el pie chico, de... No, bueno, el problema, dos cosas. El primero, hola, ¿qué tal? Este cambio de cámara, pará, que tenemos. Spielberg, está Spielberg ahí, ya. Ahí. ¡Ay, boludo! Ahí. Meneadito. ¿No ves? Ahí. Lo que pasa es que, bueno, este perfil medio como que me da un perfil que. Ahí está. Lucho se acomodó. No, esto te quería decir. Yo estuviera en la misma situation. Que el muchacho este también me pondría pelo. Porque es mío el pelo. Sí. ¿Sí? O sea. Sí, no hay dudas de eso. No tengo ningún tipo de problema. No, yo tampoco. Pero ha cambiado él. Y ahora tiene ya como ya dentro de poco se empieza con un flequillo Stone. Qué lindo sería. Sí. Y mañana en remera, rayada, en horizontal. Qué lindo sería, ¿no? Verlo así. Y un pañuelito acá al costado empieza... De esos cogoteros que terminaban siendo una hilacha a lo último, ¿no? Qué feos eran eso. Ahora en TikTok anda dando vueltas un... No es un challenge, es como un videito que dice cosas de las que te arrepentís de haber usado. Y en los 90 hay, pero infinidad. Y aparecen todas las chalinas stoner...
Stone. Fíjate que no dije Rolinga. No, claro. La diferencia entre lo Rolinga y lo Stone. Exacto. Esas chalinas que yo tuve de todos los colores posibles. ¿Vos sabés? La Siria. La Siria, pero después había otra que era más fina, sí, de muchos colores y que tenían como unos hilitos medio brillosos. Un asco. ¿Vos tuviste época rastafaria también? ¿Sabés que no me subí a esa? Que yo quedé muy anclada en lo Rolinga. Porque siempre fui muy Rolinga, muy de morral. Pero viste que el punk en algún momento va hacia... Sí, claro, claro. En una onda rastafaria. Sí, pero no, siempre lo rasta me aburrió mucho. A mí bandas de reggae me parecen fantásticas. Creo que el reggae se entiende solamente como completo, digamos, ¿no? Con todos sus componentes. Con todos sus componentes. Creo que también es un momento. Uno no puede estar escuchando todo el tiempo. Yo te puedo asegurar, quiero contar una anécdota. Me llevaste directamente hacia una anécdota. Cumpleaños, sí. Año 2001-2002, sí. Cerca, ubicada centro de la, cerca de la, lo que en ese momento era la Escuela de Trabajo Social. Exacto. Vivía un amigo mío que compartía, como otros estudiantes, alquiler con gente de su pueblo. Exacto. Dentro de esa gente de su pueblo, sí. Hay algo que está escuchando alguien y me quiero matar. Bueno, te mandamos un beso. Si no vos me tenés que ver. No me acuerdo ni tu nombre. Si vos tenés que ver algo con esta anécdota que está contando María Daniela, mandame una rasta. 221-508-2447, por favor. Te conminamos a que, aunque sea, mandes un así. Un ok, soy yo. ¿Eh? No sé. Bueno, cuestión que había un rasta dentro de sus amigos. Sí. Amigues. Sí. Y pasamos todo el cumple, amigo, escuchando reggae. Reggae. Todo el cumple. Y sí. No, boludo. O sea, ese día fue el día que dije... Ya está. Ya está. No. Si no me subí acá, no me subo nunca más. Y desde ahí le empecé a... No es que me molesta, pero bueno, qué sé yo, caigo en clásicos. Yo el reggae lo entendí una vez en Villa Gesell. Y dije... Qué lindo, Gesell. ¡Claro! ¿Viste? Dice... Era acá. ¡Claro! Era por y acá. Y sí, ¿cómo no? No, el reggae no es urbano. No, no es. El reggae es playero. Es playero. Es un mood. No obstante, hoy estoy pero tremenda. Me agarra un especialista en reggae y me hace flecos. Pero bueno. No, y a mí me escupen. Todo el día escuchando reggae. Todo. ¿Y el chabón qué dijo? Qué musicón, ¿eh? Qué musicón. Bien, igual viste que cada uno tiene como así como... como ondas que va de un momento a otro. Yo, por ejemplo, durante gran parte siempre me gustó el rock de pibe, siempre me gustó la música, con algunas variantes, con algunas, vamos a decir, algunos matices de ese gran espectro que es el rock, pero que en algún momento uno radicaliza sus, sus sentimientos, sobre todo lo que te pones más paladar negro. Sí, y empezás a investigar algunos estilos, qué sé yo. Por ejemplo, yo estuve mucho tiempo, y de hecho, hoy por hoy, considero que es de lo que más sé, es del heavy metal. Vos sos un tipo heavy. Vos venís del heavy. Sí. Y cabe destacar que hay algo que hilvana, de alguna manera, el rock, el heavy, y un poco el, ciertas, ciertas variantes. Esto tiene que ver con la actitud. ¿No? Sí, el acting. El acting, la actitud, la manera de... ¿No? Wow. Me encanta, tenemos... Voy a largar a llorar, córtela. Señora Cuña, lo queremos mucho. Muchísimo. ¿Viste la gente que te entiende? Sí. Qué lindo, chico. Y hoy teníamos una charla en el... Ahí está, mira, escuchalo. Escuchalo, Ricardo. Lo dedico a vos, hermano amigo, que desde ayer. ¡Qué temón! ¿Cómo invita esto a la imitación? ¡A la imitación! Sí. Esto, esta música, más un poco de cerveza, más... O vino. Pero a la tarde, tiene que ser de tarde este tema. Tiene que ser de tarde, 2 de la tarde. 2 de la tarde, de un día como el de hoy. Después del asado. Ya los platos los tiraste para adelante. Dijiste, bueno. Bueno, chicos... Y suena esto, y 2 o 3 emocionados por Ricardo. Obvio, claro. Empiezan a discutir cuál es el mejor disco de Hermética. Para ellos. Y bueno, en algún momento comienza la conversación sobre la actitud.
Y de lo que veníamos hablando hoy es, ¿qué es más rocker? ¿Cuál es la actitud rocker por excelencia, no? En las últimas horas se viralizaron un par de videos. Primero está Megadeth en Argentina. Está Megadeth, ayer fue la última noche. Tuvieron que agregar, vos es que fue muy gracioso. Megadeth ya, bueno, Megadeth es una de mis bandas preferidas de la adolescencia. Lamento mucho no haber podido ir, cosa de la vida. Igual las viste un montón de veces. Pero bueno, siempre quedan ganas. Y siempre está bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bitch? Mirá, me pone, ¿qué pasó, bitch? Me pone los pies de punta. La Sinfonía de la Destrucción. Bien, ayer, esta fecha que hicieron ayer, una fecha agregada. Iban a ser dos fechas. Sí. Pero se la sacaron a Uruguay esta fecha. Sí, cancelaron en Uruguay en Montevideo. Hay gente a la que vos le tenés que agradecer. O sea, yo no soy descansar por lo general al pueblo uruguayo. No, tal cual. No. Más. No, ya lo he dicho un montón de veces. Bueno, sí. No soy descansarlo, pero hay un montón de gente que suma adhesiones para que ese descanso sea más grande aún más. Sí. ¿Vos viste? ¿Ustedes vieron? Perdón. Tiene que ver con la música también. ¿Vos viste el tatuaje que se hizo el cantante de No te va a gustar? No, sé que cancelaron como por décima vez su show en Vélez, pero no, bueno, sé. No lo está ayudando mucho. ¿Es el de No te va a gustar? ¿Alguien que me ayude? Creo que sí. No se me acuerdo. Hizo un tatuaje que es, sí, Argentina y Uruguay. Sí. El mapa, ¿viste? Sí. Pero cuando vos lo ves, eso se lo hizo un argentino. Es una Argentina embarazada, digamos, ¿no? ¡Claro! Como que todo es medio raro. No sabía la data de Megadeth. O sea, le sacaron una fecha a Uruguay. Fecha a Uruguay y la metieron acá. De hecho, no saltearon a Uruguay y se fueron a... Ahí está, mirá. ¿Ves, amigo? ¿Vos, claro, te harías ese tatuaje siendo uruguayo? Y no, a ver, ahí hay una... ¿O está mal la foto? No está mal la foto, la sombra. La sombra... No te hagas Argentina, que... de última. Está todo bien, o Rey. O hacete Uruguay no, un poquito bien. Más arriba. Es como el Río de la Plata está como rea. Es como raro. Es como raro. ¿No? Para mí es un descanso. Sí. Si a mí me hicieron esto, primero le digo, devolveme la plata. Devolveme la guita. Acá yo a Uruguay lo veo en segundo plano, le digo. Sí, lo primero que le digo. La península de Valdés ha cambiado su forma también. Terriblemente. Pero bueno. Yo qué sé. Bueno, ahora Megadeth, volvamos a Megadeth, lo que nos compete. Perdón. Bueno, Megadeth que de alguna manera tiene un enamoramiento similar al de los Ramones con Argentina. Oh. Como para que lo entiendas. Ay, Lucho, ¿no querés que pidamos la franja horaria de las 12 de la noche, sí, a las, claro, 2 de sí, la mañana? Sí, claro. Nos quedamos que sí. Acá. Me echan hola, de casa, sí. Pero sí, vale la pena. Te va, vale la bebé. Yo esto sí. Me sale bien. Hago esto. Mari va a estar recontenta. Sinfonela. Que cantar. Bueno, le mando un beso a mi compañera y a. Y a mi pequeña vástaga que están ahí las dos, seguramente sin escuchar. Nada, tiene un enamoramiento tal que este tema, y si lo encuentra en vivo nuestro operador, va a encontrar que la gente le encontró un tono al charanchan, charanchan, chan, 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 charanchan. Y que la gente empezó a cantar, para sorpresa de Dave Mustaine, su líder, el líder y cantante de la banda, digamos que es el dueño del sello, y etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente empezó a cantar Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth. What is aguante, decía el chabón, ¿viste? Único lugar en el mundo donde ocurrió y como que de alguna forma es un momento especial. Ahí está, escuchá. Me quedé frío, dice el chabón, ¿no? Bueno. ¿Qué onda? Sucede que vienen haciendo gira por Latinoamérica, vienen a defender un nuevo disco, vienen a presentar un nuevo guitarrista, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tipo dijo, bueno, no, acá para Argentina tenemos algo en especial. Sí, tenemos algo especial, el chabón sacó una guitarra pintada con la bandera de Argentina, algo que no hizo para ninguno de los países, ajá, pero ya fue el mismo. Entonces, inclusive desde México, digamos, grupos afines a Megadeth, de fans, dicen,
tanta presentación dice que va a haber algo para Argentina y estamos dando una guitarra nomás. Sí. ¿Por qué no le agrega dos temitas, viste? O sea, algo especial, que sea realmente especial para el fan de Argentina, porque si no pareciera que la culpa es de los fans, viste, y el que tiene que dar el show es otra persona, digamos, ¿no? O sea, no, es el artista. La banda sonó súper ajustada, digamos, por lo que pude leer y escuchar. Vienen presentando una buena formación, que es una formación que siempre ha cambiado. Digo, no viene con su bajista original. Obviamente ni el batero ni el segunda viola, o el primera viola, o el otro guitarrista, vamos a decirlo más precisamente, tampoco son, digamos, los más queridos por la gente, pero viene siendo una formación estable Megadeth en este momento. El gran problema está en que el tipo promete cosas, en realidad viene a hacer negocios acá, tiene una... Está muy bien, ¿vos qué harías a esa edad? Pero sí, más vale. Y sí, ¿qué crees? Y sí. Pero por otro lado tenés el ejemplo que me contaste vos esta mañana, sobre el cual me gustaría avanzar, ¿no? Sí. Bueno, ayer, creo que fue, por la tarde, sí, salieron en la puerta del hotel en donde estaban alojados y dieron una especie como de concierto, si querés, sí, de mini recital para sus fans. Está así por ahí, es. El video lo pasamos hace un ratito. Y está re bueno, hola. Desquiciada, boludo, imagínate. Hermoso. Para mí es un gesto hermoso. Ahí está lo especial que ya lo habían hecho en 2011. Era un gesto hermoso. Y aparte acá no estamos muy acostumbrados, ¿viste? En otros lugares, no sé, en un momento YouTube, cosa que... banda que no me gusta, pero bueno, apareció cantando en un camión, no sé si te acordás. Sí. Bueno, los Rolling Stones también lo han hecho. Acá pocas veces nos pasa de que nos sorprenda una banda irrumpiendo en el espacio público, por decirlo de alguna manera. Así es. Estos salieron ahí en la puerta del hotel. Salieron en la puerta del hotel, honrosamente. Antes había tocado en Plaza Francia en su momento. ¡Ay, qué hermoso! También, sin avisar demasiado, solo el club de fans oficial. Y había una corta invitación, se llenó de gente, la gente flipó, porque Dave Mustaine no es un chabón muy carismático, no es un chabón muy cercano al público. Pero está muy bien, Luciano, es la cuota que se necesita. Es medio cortamambo el colorado. Cortamambo, me encanta. Bueno, entonces hoy a la mañana, me encuentro con este video que se viralizó, y lo primero que me cae, así, tuki... La próxima ficha que me cayó fue el video que hace 24 o 48 horas se viralizó respecto de la presentación de Damon Albarn de Blur en Coachella, ¿no? Tremendo fechón, tremendo festival, no, de esos a los que uno quisiera decís, tener. Ay, Dios, ¿por qué nunca nadie me invitó a este lugar? Si alguien me pregunta qué quisiera, si vos tenés todos los recursos, sos Elon Musk, ¿no? Ah. Tenés la guita, no te importa gastar la guita, porque sabés que vas a tener vos, tu familia y la familia de tu familia, etcétera, etcétera. Y la querés reventar ahora, digo, porque los honka no vienen con bolsillo. ¿Qué hago yo? Pero yo me voy a todas las fechas del mundo. Festivales, o sea, ¿de festivales? Arranco en enero con el Cosquín Rock. Con Jesús María. Jesús María, pegadito. Viene Cosquín, primero el folclore, después de ahí me voy al Cosquín Rock. Después nos vamos a todos. En marzo creo que está el de la torta frita. Provincia de Buenos Aires. En Mercedes. Estoy. Sí, estoy. Está el de dulce de leche, en Cañuela. Vamos. Estoy, vamos. Y así, hasta llegar a Coachella. Me cruzo a Europa y voy a Coso, al Dinamo. Dinamo, Glastonbury. Todo lo que se te ocurra. Todo lo que vos quieras. Bueno, cuestión que... Vivir de festivales. Vivir de festivales, es lo que quiero. Bueno, cuestión que está Damon Albarn. Sí. Tocando este tema, que es un temón. Es un temón. Es para aquellos quienes en algún momento curtieron el Britpop. Esto es Britpop, chiquis. Hermoso, hermoso. Chupines. La gente, ¿qué hace? Zapatos. Esta gente, nosotros, ¿qué hacemos? Ahí, adelante, agitando, dale. ¡Sácate todo, Damon! Así todo, sacada. Más el público de Coachella. ¿Qué hizo? Nada, absolutamente nada. La nada misma hizo. Hizo así.
A lo cual Damon Albarn, que para mí es un divino, ¿no? Bostezovich. Recordemos que el hijo de Damon Albarn es fanático, la hija es fanática de Trueno, entonces a partir de ahí nos cayó requete contra bien. Sí, sí. Y aparte se separó hace muy poco, pero tenía una pareja divina. O sea, todo, todo, por todos lados nos cierra Damon Albarn. Todas las bandas que hizo las hizo bien, su etapa solista está bien. ¿Sabes qué más hace? Se va a África, toma voces, le pone bases, hace unas cosas exquisitas. Más tiene mal sentido del humor. Es británico. Es británico, digamos todo. Entonces, los cago a puteada. Dijo, sé qué, no vengo más. No vengo más, yo a este lugar de mierda no vengo más. 20 años de mentira. A ver, vamos a mirarlo, vamos a mirar un cachito, a ver. Solo cantando, que rey. Dándolo todo. Bueno, never... pregunta del millón. Del millón. ¿Qué es? ¿Vos con cuál actitud emparentás más? ¿Con la de Megadeth o con la de Damon Albarn? Ah. Y a ver, vamos a, yo me voy a poner de abogado del diablo. A ver, yo ya acá, tengo... ¿qué es lo que se está cuestionando? La actitud del público. La actitud del público, claro. ¿Quién tiene que dar el show? ¿El público? No, no lo tiene que dar el público. Bueno. Pero el público... Pero para. No suena... Esa canción no suena como que no estuvieran dando todo. O sea, te está pasando por arriba, Blur. Está, pero... Bueno, capaz que es el público... No es el público adecuado. Vos eso lo ponés en Argentina y la gente se tira en catarata. Se tira. Desnuda. Desnuda. Que no es un hecho menor. Que no es un hecho menor. Aparte, ¿te imaginas? O sea, si hay gente que cuando termina un recital termina buscando la zapatilla para ver si lo encuentra. Imagina buscando los calzones. Sí. Eran de florcita. O te llevas uno de repuesto. La otra secuencia es: ¿qué pasa si Damon Albarn dice acá? Che, manga de gatos, no están agitando nada. No, están no, agitando. No, no lo hagas. No, no lo hagas eso. No, no lo hagas eso. No. No. Acá no, porque la primera soy yo. Claro, o sea. ¿Sabe cuántos dólares sale tu entrada? Más vale que me des todo, dame todo. Necesito que le des una púa a cada uno de los que vino. La besás antes. La besás antes. Un beso. Que le pueda sacar ADN a esa púa. Y me decís disculpen por las Malvinas. Sí, sí. Sorry for the... ¿Cómo? Sorry for the... ¡Opa! ¡Ojo, por de, eh! ¿Por de qué? Ojo, cuando te vas de acá la nombrás Malvinas. Como querés. Acá no. Malvinas. De Malvinas. De no, Malvinas. Tremendo. Es complejo. Yo me acuerdo, digo... ¿Puedo prender? La última vez que un amigo mío me contó algo respecto a Spinetta... No me voy a meter con Spinetta, ¿eh? Sé por mí, que... O sea, no, bueno, viste que no tengo nada. Son las vacas sagradas de la música y un poco está bien. Pero lo que dicen es que yo, la verdad, que nunca estuve en la onda de ir a verlo. Sí, no, yo tampoco. A pesar de respetarlo mucho y entender que es una piedra angular en la música nacional, dicen que el chabón era, sobre todo en sus últimos shows, era bastante reactivo al pedido del público. Porque, ¿qué es lo primero que le pedían del público al flaco? Y no una sé. Sola palabra le decían. Dos, en realidad. ¡Flaco! ¿Qué canción le pedían? Ay, no sé. No. ¡Flaco! No sé. ¿Qué querido? Decía. ¡Muchacha! ¡Qué pesado! Es como si toca Biocho y que le ponen. Destrucción. ¿No? Claro. Sí, y debe ser re pesado, ¿viste? Boludo. Claro, llega un momento en que se ponía a discutir. Vení vos, decía el flaco. Ayer se armó un hilo. No, un hilo. Ayer estuvo la respuesta a un hilo de Santiago Motorizado. Sí. ¿Viste que se empezó a viralizar? Sí, que me destruyó el corazón. Pero, chico, no es así, es obvio que no es así. No hay ningún perro en el medio, chico. Salió Santiago ayer así, che, no, chico, es una joda. Fue una broma, un chascarrillo. Pero ¿sabés la cantidad? De haters. ¿Levantó mucho hate? No. Ay, no, voy a entrar en un lugar que no me gusta. No me gusta porque me pongo en fanática, viste que...
cuando vos el fanatismo te toma, sí, empezás a caracterizar a quien no reconoces como fanático, exacto, como un falso. ¿Cuántos discos tenés? ¿Cuántos recitales fuiste? ¿Cómo empezás con toda esa rosca, sí, que es hermosa el fanatismo? Sí, sí, yo amo y reivindico el fanatismo. Sí. Pero cuando yo entro en esa, soy insoportable. Entonces me voy a ganar hate del otro lado. Comían arroz todos los días cuando los iba a ver yo. Claro, boludo. La coche es su madre. Ahora todos escuchan. Todos escuchan. Sí. Pero igual me decía. Está bien, me igual me estaba bien la historia esa. Yo digo, ah, qué bien. Se lo dije a Mari, Mari casi. Se me descompone. Descompensada. Te me diga. Ay, que es el perro. ¿Cómo que afuera? Perro. Mira cómo está lloviendo. Y me tenés afuera los perros. No, aguanten los perros. Aguanten los perros. Pero bueno, sí, no tiene. Pero bueno, no, el tesoro es una canción, ponele voz al sentido que quiera, pero bueno. Salió el perro a decir él ese. No tiene nada que ver. Bien. Dijo, es una pelotudez que se me ocurrió en un momento para contestarle a alguien respecto de eso, de que era la mirada, él dijo, es la mirada de un perro que murió y cuando vuelve se da cuenta que lo clonaron 4 veces. Chicos, era obvio que no era cierto eso. No, más vale, igual. Entonces, hay un nivel de cornudismo también, boludo. Compramos todo. Claro, hermano. Eso es lo que nos va a llevar a la. Eso nos lleva. El cornudismo a la destrucción. Yo me recontrago cargo de mis momentos de cornudismo. Todos tenemos. Pero todos tenemos un momento de esos. Todos tenemos ahora, el ataque de cuerno que nos agarra. Hay que esquivarlo. Hay que esquivarlo. Yo creo que uno debería venir una en el teléfono que nos. De alguna forma, bueno, medio que nos escanean todos los gustos, todo. En un momento es de cornudo. Que nos diga. Es de cornudo. Acá hay que hacer un coso, que es una botonera. Que es de cornudo. Cornudísima. Viste, o sea, entonces vos decís, ay, no, ¿sabes qué? Es que no estoy en mi mejor versión, es de cornudo. Tiene que ser una app. Ay, quiero comprar un almohadón que dice ríe, vive, ama, es de cornudo. O sea, no, te quería dedicar, es de cornudo. Entonces que no te deje, que te bloquee. Te protege. O sea, yo sé. Protege tus relaciones, ¿cómo? En realidad. Exacto. Entonces, ¿vos qué haces? Puede ser una app. Lo evitás porque querés seguir usando el teléfono y no que te lo bloquee por 5 minutos. ¿Viste como cuando le pones mal la clave que te bloquea por 5 minutos? Sí, te saca. Si no le pones bien el patrón, sí. Explota. El patrón del mal. ¿Es cajú o cayú? Yo le digo cajú, pero puede ser cayú. Y suena a jugador. No, es Cafú. Cafú. Mis preferidas son las castañas de eso. Hoy me levanté muy sana. Estoy comiendo frutos secos. Sí, el problema es comer de a kilo. Cuando hablan de claro. Yo pienso que haríamos plata con esa app. ¿Con esa app? Sí. Hay que registrarla. Sí. Nada más. App de protección, ¿no? Que vos, de cornudo. Protección de relaciones, ¿no? Claro, viste. Es más, que vos tengas que hacer un registro, que haya una IA del otro lado que te analice, ¿no? Entonces vos decís, la relación, acá me están tirando una notición que te quería comentar. Volviendo a hablar de. Ya que estamos hablando de lo digital. Y coso, hackearon la base de datos de la Agencia de Seguridad Vial y venden el carnet de conducir de Milei, entre otros. ¿Pero es real esto? Sí, es real. Boludo, pero están pidiendo $3,000. Sí, eso es lo que me hizo dudar a mí de, che. Yo te voy a dar una data. Son dato, 6 millones, no opinión. Son 6 millones de, o más de 6 millones de licencias. Pará, ¿cuándo acá, en la ciudad de La Plata, hackearon la aplicación de 273, pedían más plata? Pedían más guita. ¿Esa de dónde llega mi bondi? ¿Cuándo? ¿No se acuerdan que era cosa de 2 años, estuvo caída? Pero porque se habían hackeado eso y pedían una torta de plata. Ahí me hace. O sea, para mí esto lo hackeó. Ellos mismos, dijo. Son ellos mismos. Son ellos mismos. Bueno, igual nada. Según dice el gobierno, no hay información importante comprometida. Nada, qué sé yo. No. Pero bueno, ahí tenés la de Luis Petri, que la debe Luis ser. Luis Petri, que debe ser de aviones, debe tener aviones. La de Petri es la de, claro, la boludo, de. La Petri, aviones, barco, perdón, pero la Petri cambió su foto de perfil. Sí, yo. A ver, entendeme que yo no sé cuánto va a durar esto. Yo haría lo mismo, ¿entendés? Fingiría demencia y me subiría a cualquier aditamento militar que exista. Si puede ser a un fondo. Incien, me subo. Al fallo, bro. Y me pongo toda la ropa que siempre quise ponerme. Y me además, saco todas las fotos que quise. Me saco la foto, me hago los books más caros del mundo.
Cambió la soporten, foto de perfil. Soporten, dijo. Cambió la foto de perfil y está así de cosplayer. Sí. Radio. Todo. ¿Qué, señor, eso necesita usted? Necesita una diestra. Quiero tirar un tiro con esto. ¿Me entiende? ¿O quiere que lo pase a retiro y disponibilidad? Pero estamos hablando de una frase. ¡Quiero manejar el tanque! El crucero La Argentina. A ver si me entiende. General. ¿Siempre le están haciendo eso? ¿Sí, no? Sí. ¿Hacer cuando vi que cambió la foto de perfil? Me quiero hacer morder por un perro. No, ministra, no puede usted. Morder por un perro. ¿Se entiende o no entiende usted? Disfrazada de peluche. Yo haría lo mismo. Pero obvio. Si no sé cuánto va a durar esto. Mañana se levanta quemo torcido. Todos los, quemo se levanta, todo, cartucho, claro, todo. Se levanta torcido el peluca, ¿sabe qué? Un punto duro. Es ahora al fallo. Es al fallo. O sea, es al fallo. Al fallo, bro. Bueno. ¿Entendés? No, la Petri me encanta. La si Petri que. Hay alguien que defiende a la gente, no lo ataquen y no lo destruyan. No lo destruyan, loco. Sí. Ay, no ay, lo destruyan. Me encanta porque es ay, como me encanta que... cómo inflexiona. Me encanta. No, va despacito, encanta, va pisando claro. Sobre seguro. Para que no, para no patinar. Es lo mismo. Cuando vos salís del baño con una jota, ¿qué haces? No salís corriendo. No querés rebalar, ¿viste? Sí. Tengo a Melconian, o sea. Y vos ves cómo va funcionando. Esa botonera, ¿podemos pedirla en algún momento? Sí. Tengo a Melconian. Vamos, vos ves cómo va funcionando su lógica. La ves casi en vivo, ¿ves? Las lamparitas que se prenden en la cabeza. Las como esos jueguitos de cuando sí, éramos chicos que tenían sí, los circuitos. El cerebro, no, el cerebro mágico es el de ahora. No, oye, algo de. La operación. Operación. Mirá, como una operación. Mirá. Y además, esa, pues, mandíbula, boludo, esa mandíbula. Era así, siempre fue así. No, está tocado. Puso esa foto, la puso en el perfil. Pero en el sí, perfil de Twitter dice ministro soy de defensa. Soy ministro de defensa, obvio. Dios con esas mío, gafas, sí. Con esas gafas Ray. Muy Top Gun. Claro, es que esas se gafas. Abrará, sí. ¿No? Sí. Y un F-16 atrás, qué lindo. Hermoso, ¿eh? Bueno, te puedo hablar. Qué linda que está la Argentina. Yo prefiero seguir sí, hablando de la actitud rocker de la gente. La actitud rocker de la gente. Puede ser un G-Show, tranquilamente. Sí. Sí. Ahí sí. Está. Ahí está. Mirá. Madre, ¿quién te conoce? Yo conozco a Petri, abrazo. Petri. Sí, Petri. Es nuestro. Y Cristina atrás. Carne argentina. Cristina Pérez atrás. Wow, es su pantalla, Cristina Pérez. Ajá. ¿Es mendocina ella también? No, tucumana. No, o catamarqueña. No, es tucumana. ¿Y él es mendocino? ¿Petri es mendocino? Petri es mendocino. Es mendocino, Petri, ¿no? Por favor. ¿Dónde está la producción cuando se la necesita? Alguien que me esté googleando. Ah, pero fíjate en el coso, en el registro de conducir, no figura ahí. No, bueno, el sí, sea, boludo. Aviones, barcos, es una libreta de conducir la que tiene Petri. Petri Lac. San Martín. De ¿qué es de acá? No. Mendoza. ¿Mendoza no? Yo creo que sí. Para mí es mendocino, chicos. Sí, es mendocino. Qué hermoso todo. Qué lindo Mendoza y Petri, las dos cosas. Bueno, pipis. Bien, ¿les parece llegado, que sí, arranquemos? Tengo que salir a volar. Mira, por... tienes la mía, Petri. Estás bárbaro. Porque no me viste así. Sí, porque no me viste. No me viste de G-Show. De G-Show. No sé lo que soy. Me voy a venir a la ciudad argentina de San Martín en Mendoza, sí. ¿Vieron? No tiene tu edad, es más joven. No, yo soy 77, Lucho. ¿Vos sos 77? Sí, enero del 77. Dragón de fuego. Él no es dragón de fuego. No, él es serpiente. Porque nació después del 18 de febrero. Ah, sí, ahí cambia el... Acá te hablamos de todo. No sé si te diste cuenta. Te hablamos de todo. Es más, les puedo pasar una playlist que me levanté escuchando hoy. Que no, por eso venía yo muy tranquila. Venías así... Venía así. Sale con la colega Cristina Pérez. Cristina Pérez, sí. Que, bueno, voy a hablar de Cristina Pérez.
Chicos, hasta las 14 horas hacemos Hudson. 221-508-447 es nuestra línea WhatsApp. Atendemos hasta las 14 ahí. Estamos también, si quieren venir a vernos hoy, estamos muy, 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 muy bien. Estamos muy bien. Estamos muy bien. De pelo, Yo cambié el shampoo, así que por ahí tengo unos días de pelo, de mal pelo. Tenés muy bien tu pelo. Muy, muy bien de pelo. Ari, brilloso. Se los ve bien. Gracias. Gracias, Richie. Bueno, estamos en YouTube como La UNE OC, así nos encuentran, vengan, suscríbanse y participen de los sorteos que van a estar sorteándose durante toda la semana, o sea, van a sortear el viernes, pero pueden participar durante toda la programación de esta hermosa radio. Porque La UNE no solamente le da de comer a tu espíritu, también te da de comer a vos. Y no saben qué rico. Ahora sí, tanda, musiquita, volvemos. I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go. En la UNE. Destapate. En la provincia empezaron las clases. Sí, por quinto año consecutivo comenzaron en tiempo y forma, con nuevas y mejores escuelas para las chicas y chicos que suman 215. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este verano,
Escucha la versión shorts de la UNE. ¿Pero cómo? ¿Los mismos contenidos? Una hora menos. ¿La misma gente? Una hora menos. Momento, momento. ¿Y a qué hora arranca la UNE? Una hora menos. O sea, la cúpula arranca a las 10. Y Uxon, desde las 12, como siempre, pero hasta las 14, que empieza gravedad cero. Ah, entonces ya sé. Sos crack. Ah, bueno, momento, momento. Pará que tengo que ir anotando los horarios nuevos. Poné la UNE desde las 10 y dejate de joder. La UNE es verano todo el año. En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024. Es gratuita y no requiere orden médica. Encontrá tu vacunatorio más cercano en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí. Decí lo que quieras. Lo que quieras. Provincia. 97-1. ¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA. Por una nueva cultura del agua. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia1270. @laUNEOK. Con sede Compu. Con sede Conectar Igualdad Bonaerense. Que llegó a la provincia para achicar la brecha digital. Compu para crear, crecer, chatear y compartir. Compu para estar conectados, cerca. Con sede más de 160.000 compus entregadas. Con sede Conectar Igualdad Bonaerense. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hudson. Tenemos un problema. Con Dani Gianibelli. Pablo Ramuzzi. Lucho Altamirano. Y un montón de cosas más. Cata mala boca de dulce de leche. Mamacita la mafiosa jefa de la noche. Shake, shake y mueve el bombón. Una pobre diabla como Don. Man, tengo un flow zarpado. Soy como un crimen organizado. Yo lidero una combi selecta. Una cara y una mente perfecta. Nene, yo manejo bien de lotería. Vuelo caro y vuelo en el avión de la jet set. La rapera de la música latina. La que puso y la que pone de moda tu closet. Irreverente, irracional. Tengo un feeling que te tiene tan loca. Ella es adicta a mi material. Cuando me ve caminar se coloca. I don't wanna be. Cumplir lo que prometen. Tengo tu cara, no me malinterpreten. I don't wanna be your lover. Tengo negocio que hacer. Big star supernova. Soy el paraíso hecho mujer. I don't wanna be your lover. Tengo negocio que hacer. Big star supernova. Soy el paraíso hecho mujer. Bienvenido. Bienvenide. Estás en la UNE. La UNE.
Ok. Nos vemos en Instagram. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este verano con cuenta DNI del Banco Provincia tenés millones de descuentos y beneficios. Para que te los acuerdes, hicimos una canción medio pegadiza. Ahí va. Peaje, garaje, todo para el viaje, pizza con arena y jamón. Rabás, cornalitos, asado, masajes, matera, palito, bombón. Casino, teatros, con gran en caso, facturas, baldes, parasol. Pelota, paleta, los churros, la cera, paseo, manana, lanchón. Bueno, en realidad hay muchos descuentos más, pero si contamos todos, esta radio es un choclo. Y ya que hablamos de choclos, aprovecho para decirte que tenés descuentos en verdulería, ¿eh? Conoce todos los beneficios en 17millones.com.ar. Odisea Cósmica. Con Emo Zapata, Vic Rubino y un montón de cosas más. Por la UNE. De lunes a viernes. De 18 a 20. O cuando se te ocurra ponerlo. Odisea Cósmica. Nosotros te invitamos. Vos. En la provincia de Buenos Aires iniciamos obras de provisión de energía eléctrica en áreas industriales de San Pedro y Pergamino para seguir potenciando el desarrollo industrial y productivo de la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia1270. @laUNEOK. En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gov.ar. Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estás en la UNE. La UNE. La UNE. Tu juguete favorito. And you need to call me, because guess what? I spent two nights in Brixton, one night in Cape Town. Wicked. Hey, call me, yeah? All right, enough love. In the summer of 16, was it love or nicotine that made us mellow on the 35? A pretty little lie, and it hit me when I saw you. Hand in hand, cold harbor night. Never take it easy on the PDA. I don't miss you, at least not that way. But someone better want me like that someday. Shoulder to shoulder, smile with a Brixton shine. But you were that kind when you were mine. JD and Cola, don't even have to try. But you were that guy when you were mine. When you were mine. By the Red Sea, made to measure. I'm shook, but you look good together. I had my hesitation, but I just can't hate them. You're breaking all the rules down the Electric Avenue. To move. Hand in hand, cold harbor lane. Never take it easy on the PDA. I don't miss you, at least not that way. But someone better. Yeah.
programa. Un programa. Con espacio para todos. Todos. Segundo bloque de Hudson, tenemos un problema. ¿Qué problema? Eso es lo único que iba a decir. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Somos dos y ahora somos tres. Hola. Olix. Ay, se ponía para la cara. ¿No les pasa a veces? Buenos días, ¿cómo están? Porque no quiero quedar como maleducada. No, está bien. Ustedes son de esas personas que entran... Madelucada, esa me gusta más. Que entran a los lugares y dicen, hola, buen día. Sí, claro. Sí, claro. Yo depende cómo pinte el día. Discúlpenme, soy emocionalmente no muy estable. Sí, soy cambiante, me hago cargo. Sí. Antes me parecía una falta de respeto. Antes me decían loca. No, soy medio inestable. Inestable. Me autopercibo inestable. Sí, qué sé yo. A veces te digo, hola, buen día al colectivero. Y otras veces paso la tarjeta, ¿viste? Tipo... Claro, bueno, va pasando. O sea, también es... yo creo que lo emocional es un recurso, ¿no? O sea, cuando uno anda bien, puede repartir un poquito. Ahora, si andás ensimismado en tus tinieblas... Cagaste. Sí. Ah, total, sí, no lo vas a valorar. No, claro. Lo va a valorar. Cuando entro en el almacén suelo decir hola, buen día, y más de uno no te contesta. Eso me... Pero también no pasa por una cuestión. Espera, porque este chico va a sacar foto y el otro día aparecía el enemigo. Yo salí así y dije, no la puedo, República. Yo pero no digo bueno, nada porque vos me vas a hacer... Disculpa, en un momento me van a sacar una foto. Muchas gracias. Foto, sí. No sé quién les dice que conozco a alguien, tal vez. No sé. Tengo un pibe para presentar. Dale. Sí. Ahora podemos seguir. Gracias. Podemos seguir. No, yo decía que tiene que ver por ahí con la cercanía. No es lo mismo entrar al almacén donde vas todos los días, que probablemente sepa, o sea, no digo que te va a saludar para el cumple, pero sabe más o menos por dónde vivís, sabe que sos del barrio, que a veces vas con un pibe, que esa lógica. No es lo mismo para mí dejar de saludar ahí que, por ejemplo, el banco. Nadie entra al banco diciendo, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? No, la verdad que no, chiquis. Sobre todo si nada, pero, o sea, pasa así, día... Por lo general, nosotros, chicos, por lo general cuando vamos al banco es porque tenemos problemas, deuda, necesitamos guita, ¿no? No es que vamos, bueno, a ver los lingotes. Vamos a ver. Esto es una... Dame la llave de mi caja de seguridad. Qué lindo poder decir eso. Sí. ¿No? Dame un poquito de seguridad. Un poquitito. Un poquitito de esa seguridad. Toda esa seguridad que a vos te sobra. A mí me molesta la gente que te completa la frase. O que te usa la frase. Me siento que usan la frase que yo... Para, lo estoy haciendo y no me estoy dando cuenta. No. Pero cuando vos decís, muchas gracias. Y te dicen, a vos. Yo hago esa boludez, escucha. ¿Eso es completar la frase? Faltaba más. ¿Te parece? No, faltaba más, no está bien. No, pero gracias a vos. No, decime gracias. No me digas a vos. ¿A vos? ¿A mí qué? A mí, yo más de una vez pongo a vos. Sí, o digo a vos. Y siempre siento como que... Es medio incompleto lo gracias que hago. A vos. Ajá. O cuando tiene una pregunta, dos. No. Eso me parece una boludez, pero está buena, garpa a veces, sí, ¿viste? Garpa. Sí, el entre está bien. Sí. Según es muy de viajante. Consejo, ¿qué podemos decir si no es a vos? Muchas gracias. A vos también muchas gracias, te agradezco yo. Porque por ejemplo, agarra, vos me decís, decime. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. No, boludo, queda mal, ¿me entendés? Sí, no. Al collán, gracias. No, está bien, pero vos Capri. Pues sí, muchas gracias. No, o sea, ¿qué decís? A vos. Gracias, no. Gracias a vos. Otra. Te digo gracias otra. A vos. Gracias, no, a vos. Gracias a vos. Gracias, gracias a vos. Un placer. Un placer. Un placer. Fue un placer. Fue un placer. Fue un placer. Por favor. No, por favor. Por favor. Faltaba más. Emoji. Emoji. Pero verbalmente vos decís emoji. Un placer. No, por favor. No, por favor. Porque bueno, en algún momento, en alguna red, viste esos carteles que te aparecen. Sí. Que cuanto más carteles, boludo, lees, más boludeces te aparecen. No tenés que decir de nada. Porque es como una energía que agarra. Uy, tiene todo. Una energía así que se tiró todo. No pasa nada, no pasa nada. ¿Ustedes saben por qué no trabajé más en otra red? Claro. Sí. Carísimo los equipos que quemaste. Ustedes saben que yo fui 8 años camarera. No me diga. No, en serio. Ay, perdón. Ahí viene el señor. Gracias, Sarachi. Gracias. Se los ve bien. A ustedes. Besos. Gracias, Sarachi. Gracias. A ustedes.
Gracias. ¿Hacemos un minuto de silencio? ¿O, sí. ¿Sí, o seguimos llenando rogamos, el agujero? Rogamos, rogamos. No, 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 estamos silencio. Bien. Bueno, yo les cuento. Fui 8 años camarera. Para el Mick, que está muerto. En uno de los cafés me hicieron una lista. Sí. De cosas porque rompía cosas. ¿A usted les parece? ¿No es ingrato, ¿cómo? Señora dueña del café? ¿Cómo sí, dice una lista? Sí, porque rompía muchas cosas. Claro. Era la antítesis. A la prueba vamos. La antítesis del acabo de tirar un vaso con agua, le aviso a la gente. Que lo ibas a tomar, probablemente. Y nada, me hicieron una lista. Bueno, pocillito, platito. Por dos, por tres. Sí, gracias. A vos le decía. Gracias, Guido. Gracias, Guido, gracias. A vos me hizo con un lobo. Bueno. ¿Eres un mate? No, pero para. Sí, horrible, horrible, lo dije. Era un café de Mar del Plata, yo soy de Mar del Plata. Ah, bueno. Por bueno. Eso este ¿y cómo se llamaba el café? ¿Eh? ¿Cómo se llamaba el café? Piagine. ¿Cómo? Piagine. 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 Café... Un día... un día, fueron varios. Bueno, pero para... ¿Qué creo que te... Me dijeron, vení, ¿sabes qué? Te tengo que empezar a hacer una lista porque me estás rompiendo mucho. Normalmente uno y piensa, llegaba, ay, te queremos cuando... muchísimo. Gracias. Te queremos yo. Muchísimo. Factotum, se le dice a Sarachi. Pero, ¿qué? Tipo, Florencia, ¿puedes parar de romper? Claro. No, ¿qué sí? Para de romper. Yo seguí. Como que, bueno, ya está, si yo lo pago. Y seguimos. Ya está. ¿Entonces empezó a descontar? Sí, obvio. Malísima. Mal. Sí, escúchame, mal. Eso y no se hace. Piagine. Piagine. Piagine, era un local muy a la calle, un local chiquitito. No, no, a la calle, Güemes. Alberti Güemes. Alberti Güemes. Hoy hay otra cafetería. Después de Piagine vino una farmacia que le compré unas tabletitas y unos preservativos. ¿Sabe, pero que, sí. Sabe que acá yo rompí no sé cuántas tazas? Una placa, la que poner. Claro. Tipo ciudadana ilustre. Ciudadana ilustre. Ciudadana ilustre, porque pero hace bueno, limpieza, tareas de limpieza. Podría escribir un libro al respecto. Me imagino. Pero no. Pero no. En lo que es atención al público, sí, en más de una oportunidad, hay cosas que yo entiendo, yo no nunca hice, va, sí hice atención al público en algún momento. Y viste que, es, hay como especial. Un universo, pero hay como un universo. Que tener, hay que ser especial, pero aparte tenés que estar como dispuesto a sorprenderte porque puede aparecer cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Sí. Bueno, se viralizó un. Te iba a decir. Te iba a decir, entendía por dónde venías porque vos hablaste del banco también. Sí. Claro, de ir al banco. Sí. Y se viralizó que en un estado de Brasil hubo una persona, una mujer, que acudió al banco a hacer un trámite. La necesidad tiene cara de hereje. Sí, y de muerto. Y de muerto. Yo todavía no lo puedo creer. Yo no, tampoco. Es muy fuerte. Fue a hacer... Yo entiendo que a pedir un préstamo o a pedir... Porque si no, ¿para qué vas a llevar? Sí, bueno, cuestión préstamo. Cayó con un tío muerto. En ay, casa no. En casa solemos ver el precio de la historia. A veces cuando no hay nada sí, para ver. Sí. Vemos, no lo sé, Rick, parece falso. Y uno de los eslogans del programa es nunca sabes lo que va a entrar por esa puerta. Absolutamente. Por ejemplo, en este caso. Bien, una mujer sorprende a los trabajadores de un banco de Río de Janeiro al presentarse con su tío para solicitar la retirada en efectivo de 17.000 reales, sí. Unos 3.000 euros es eso. El problema, ¿cuál era? Era que el familiar estaba muerto. Entonces se ve como los empleados se dan cuenta de la situación o sospechan. Se ve como... No lo sostuvo solito, garoto. ¿Qué pasa? El tío está bien, le dijo. No, se acaba de firmar, tiene que firmar bien. Algo. Entonces los empleados le agarran, ella le agarra la mano. Venga, se la tío. Pone arriba del... No creo que esté bien. Venga, tío, firme por acá, le dice ella. Dice, tío, tenés que firmar. Aclaremos que con la otra mano le tiene la cabeza tiene para la que cabeza. No se caiga el muerto. Sí. A todo esto, qué ¿puedo lindo, entrar en un... terreno súper sí, creepy. Ay, yo tengo un par de chistes. Creepy mal. Total. Primero, por lo que se ven imágenes, es una persona recientemente fallecida. Sí, sí, debe estar porque vivo. Está... O sea, se mueve. No hay rigidez. Bueno, pero el otro día alguien me dijo, pero vos viste Six Feet Under. Sí. El rigor mortis no dura mucho tiempo. Búscalo ya, vos que tenés la... ¿Cuánto? Rigor mortis, suena una banda punk, pero no. ¿Cuánto dura? A ver, ¿cuánto dura? No, yo pensé que duraba...
Forever. Forever. Claro, como que entraba, pasabas. Quedaste ahí duro y ahí quedaste. Claro, 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 claro. Literalmente duro. La rigidez muscular que se desarrolla en el cadáver usualmente a las 4 de 10 de no, perdón. Rigor mortis. Rigidez muscular que se desarrolla en el cadáver usualmente a las 4 a 10 horas. Esto está escrito con los codos. Después de la muerte y que dura 3 o 4 días. Ah, así que tiene. No, boludo, pero si no, no podría tener ese color. Perdón, vamos, si vamos a hablar de muerto, vamos a hablar de muerto en serio. Es morocho, el tipo es morocho. Claro. ¿Qué quiere? ¿Vos te pensás que va a quedar como Michael Jackson? No, amiga, pero. No, bueno. Cambia. En el banco. Lo maquilló para che, él. Che, vamos a atender al señor que dice que está podrido estar acá. Claro, por eso estoy diciendo. Por eso estoy diciendo. Me parece que es algo que es. Hay cuestiones que tienen que ver con la naturaleza y la descomposición del cuerpo. Sí. Perdón a aquellos que están comiendo, chiquis. Sí, que cambien sí. Si quieren y vuelvan en un rato. Acá vamos a hablar de muerte. 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 Vamos a hablar de muerte. No, me hace sospechar que hay un montón de cambios biológicos. ¿Qué? Que son evidentes. Ahora, en todo, perceptible por todos los sentidos. ¿Ella no le sube un poquito de agua al tanque? Porque... Yo para mí no es ni siquiera el tío, boluda. ¿De dónde lo sacó? Che, Rocky, y vos que estás... Sé. ¿Cuánto hace está en la morgue vos? Y yo traía hace 35 años la morgue. ¿No me prestás un oxiso? Y sí. Dice, sí, este no tiene familia aparente. Llévate este. Tráemelo rápido porque tiene... No, también tenés que saber el patrimonio. Porque si fue a buscar con claro. El tío, no, tiene ser familiar. No, puede ser que hace de tío. El cuento del tío. Es el cuento del tío. El famoso cuento del tío. Sí, no. Pero el nivel. Por Tim Burton, que no nos hagan. Lo hizo Tim Burton. Un toxicológico no pasamos hoy. No, ni en pedo lo pasamos en toxicológico. No. Yo lo hubiera agarrado con un pañuelito la mano. Sí, está no, ya que está quebró, en silla de rueda, pañuelito. Ta, le clavas ahí con una sí. Cintita. Firma, tío. Y ahí. No, porque no, como que. No, claro, se cayó. Vos no viste que se cayó, le dice. No. No, yo estoy como muy. Yo no vi. O chivo ha firmado. No sé si se dice así. Guayuki. Lula. Lula da Silva. Meu tío. La necesidad tiene cara de hereje, sí. Sí, claro que sí. Me hace acordar de esta película. ¿Se acuerdan de esta peli? ¿Ustedes? A ver, está por ahí. Había una película de los 80, 90. Esa es la que están hablando de ellos, que están tratando de hacerme ubicar a mí. ¿Que movían al muerto con la música? No, no, esta. ¡Esa! ¡Ah, claro! Sí! ¡Ya sé cuál es! Peliculón. Acá le pusieron fin de semana de locura. Se llamaba fin de semana at Bernie's. No, o sea, la casa de Bernie. Lo haremos caminar. Ayúdame. Ayúdame. Sí, así le circulará la sangre, ¿verdad? ¿Cuál música? Por allá, ¿esta es de los 80? Por acá, sí, no, sí, por sí. Acá. Eso. Oh, cómo pesa, ¿eh? Sí. Bernie, mueve los pies. Un solo, Bernie. Un solo. Eso es. Es muy morbosa, pero es muy, muy graciosa. Muy graciosa. Sí, a mí también. Por acá, por acá. Ya, ya casi. Ahí. Es del nombre. Cuidado. Es buenísimo. Película. Es buenísimo. Hay dos. Está la dos. No, ah, sí. Dejarlo, no, la ¿sí? Dos no la vi. No, sí, también. Obviamente. No, esta es muy de Telefe, las 2 de la tarde. Ya, pero es sábado muerto, ¿viste? No, no se no preocupe, sí. Señor Lomax. Señor Lomax, que genial. Le pasaba de todo al señor Lomax. Bueno, prepararé café. Che, a lo que puede llegar, ¿no? El humano. Tremendo. O sea, y mirá si le salía bien. Chicos, esto no se hace en casa, no estemos no, no estamos sí, tirando no, ideas, ¿eh? Esto no la, se no. Hace en casa. Déjame a la abuela tranquila. Nunca piensen en cagar, nunca piensen en cagar un banco. No. 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 Ni menos con un tío que está en... No. No está. Ojo, bien. Por ahí al tío. La pregunta es, ¿quedó detenida la doña? No sé, o dice sea. Dice que llamaron a la policía. Sí. Botones nunca faltan. Pero aparte, o sea, vos me pongo en lugar de empleado del banco. Sí. A mí, si esa plata no es mía. No, bueno, pero se supone que vos tenés sí, que responder pero vos, claro, firma. Vos pusiste el sellito. Señora, ¿por qué usted posee, le pone ¿Vosé? El sellito al muerto? Bertolt Brecht. ¿Me podés poner música culta? Ponele, sí, porque sí, piensa que soy una mujer que solo dice pelotudeces al aire. Se viene la cita. Creo que es de Bertolt Brecht de esto que dice. Y dice, dos puntos. Robar un banco es delito, pero más delito es fundarlo. A desalambrar. Yo si hubiese sido la que está del otro lado del mostrador, sí. Iría por eso.
Diría, yo sé que me estás robando, pero ¿sabés qué? La cadena nacional de radio y televisión. El delincuente más grande es el que hizo este banco. Este banco. Galperín es el delincuente más grande, que ni siquiera tiene sede. Hijo de su madre. Bueno, qué tremendo. Yo digo, aparte, hay que manipular un oxiso, Boludo, esa mujer, o sea... No, a mí me daría mucha impresión. No está bien, chiquis. No está bien. Ojo, puede ser que haya sido en tránsito. ¿Cómo, Michi? Ah, ojo, quizás se le estaba muriendo en el camino. Sí, vamos al banco. Bancame, viejito, bancame, vamos al banco. Uy, me perdí el bondi, la puta madre. Taxi. Claro. Mucho ajetreo con la silla. Claro. Para mí se le murió en el camino. Para mí, en serio, tiene más pinta de eso, bolá. Sí. Si no es imposible que un muerto de tres días, que es cuando se rompe el Rigor Mortis. No, es mucho laburo. Yo a ella la vi incapaz de eso. Para mí fue tipo, le quedan 5 minutos, ella. Ella. Claro. ¿Vas? Y listo. Dale que la cobramos, aguanta bien. Dale que la cobramos. Aguantá, viejo, dice. No, es tremendo. Pero sí, chicos, tiene que haber. Yo prefiero quedarme con eso. Sí, ¿no? Sí, ¿les parece? Sí, sí. Es mucho menos traumático pensarlo así. Estaba muerto, qué mala suerte, pero hacía re poquito. Re poquito. Es una cuestión tibio, hasta de. Mira, si pido el bar. Tibio, tato. Si pido el bar, decía la mina. Si pido el bar, pasa. Pasa, se gol señor, adentro. Señor firmó, dice, pero lo sostuvo usted. Es como la caja con el alcohol, che, pero son las 21:05. Pero es el sistema que no pasa, mi amor, no te es puedo el sistema, pasar. El ticket sale, la birra, claro. Ticket, no te lo puedo tiquear. Pero hace poquito, murió. Tres horas haciendo la cola. Estoy convencida que fue así. Yo también. Estoy convencida que fue así. No cabe sino. Porque aparte viste que las colas rápidas suelen ser más lentas. Se murió acá adentro por este sistema de mierda que tenés vos. Sistema de atención, estamos repodridos. Estamos acá. Dale, ¿dónde te firmo? Va. Bueno. Minucias. Tiramos data, por las dudas, no vaya a ser. Tremendo. No, y aparte la señora estoica, ¿eh? La señora dice, no, yo no. Ella está, pero. Hay que creerse. Inmutable. No, inmutable. Me encanta. O sea, ¿no? Levanta las manitos. Falta que le agarre acá atrás como Chirolita, viste, vea. Yo acho que puedo firmar. Tiene la voz de Lula, le dice, señora. O que le hable en secreto, decime, tío, que no tiene un problemita en la voz. Está muy débil. Me duele acá el costado de reírme, basta. ¿Te acordás, tío, cuando me llevabas a la plaza? Claro. Sí. Bueno. Ese olor, tío. Nos bañamos. Hoy toca bañarse, tío. Hoy toca bañarse. Es que hay que creérsela. Sí, está en el cine. Hay que creérsela. Sí, se comió el personaje esa chica. Sí, espero que haya sido solo el personaje. Qué lindo. Bueno, gente, ¿les parece que separemos? Por favor. Una tandita, metemos y volvemos. Encontramos información. Compartimos todo en Twitter. @launeok. Right.
une. La une. Una llave maestra. Estamos reconstruyendo la provincia de Buenos Aires. Ya mejoramos más de 4.500 kilómetros de caminos rurales que son fundamentales para la producción. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Este verano, escuchá la versión shorts de La Une. ¿Pero cómo? ¿Los mismos contenidos? Una hora menos. ¿La misma gente? Una hora menos. Momento. ¿Y a qué hora arranca La Une? Una hora menos. O sea, la cúpula arranca a las 10. Y Uxon, desde las 12, como siempre, pero hasta las 14, que empieza Gravedad Cero. Ah, entonces ya sé. Sos crack. Ah, bueno, momento. Pará que tengo que ir anotando los horarios nuevos. Poné La Une desde las 10 y dejate de joder. En La Une es verano todo el año. En la provincia empezaron las clases. Sí, por quinto año consecutivo comenzaron en tiempo y forma, con nuevas y mejores escuelas para las chicas y chicos que suman 215. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia1270. @laUNEOK. Con sede Compu. Con sede Conectar Igualdad Bonaerense. Que llegó a la provincia para achicar la brecha digital. Compu para crear, crecer, chatear y compartir. Compu para estar conectados, cerca. Con C de más de 160.000 compus entregadas. Con C de Conectar Igualdad Bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hudson, tenemos un problema. Con Dani Gianibelli, Pablo Ramuzzi, Lucho Altamirano y un montón de cosas más. Me tienes crazy, estoy loco con tu baile. Me saca el aire, oh baby. I'll see you later. Y ahora que no está nadie, el aire vuelve, oh baby. La disco está encendida. El mismo tema por última vez. Dame la mano y bailemos por última vez. Soy de bajar del aeropuerto y destruir ciudades. Pero cuando te veo el aire se me sale. Y mi blonde también. Mami, hoy no me voy a portar bien. Ella con su friends y yo con my men. Estamos siempre ready, no me importa contra quién. Un par de miradas por ahí que me ven. Yo sigo fumando todo mi weed del Eden. La noche me llaman y me lo piden again. Baby, I don't give a fuck when I walk with them. No quiero ser descortés, mami, solamente quiero que me des con dance. Si venís pa' acá, estoy play, so clean, so fun, so fresh, so clean, 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 so fun, so fresh, no thanks. Porque entrar con la banda otra vez son 10. No sé dónde te escondes, pero lo único que digo si me ves es oh. Baby, me tienes crazy, estoy loco con tu baile, me saca el aire. Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras. Provincia. 97.1.
Levanta tus cosas y andate. Andate. Junta tus cosas y andate. Fue lo último que oí de tu boca, de la misma boca que me besaba. Por mí moría. ¿Cómo puede ser la misma boca? Yo sé muy bien. Junta tus cosas y andate. Andate. Junta tus cosas y andate. Andate. Que me besaba. Fue lo último que oí de tu voz, la que decía que me amaría toda la vida. La Une OK. Nos vemos en Instagram. En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024. Es gratuita y no requiere orden médica. Encontrá tu vacunatorio más cercano en gba.gob.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Desde el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana estamos implementando obras que mejoren las condiciones de vida del barrio albergue de Pehuajó. Mejoramiento y pavimentación de calles. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es Mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tenés cuidado puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tome nota y prestes atención, que hoy en la provincia nos ponemos en acción. Agua estancada, claro que no. Sin repelente, claro que no. Tacho sin tapa, claro que no. Porque no, no, no. No quiero de que no. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia1270. @laUneOK. Hudson. Tenemos un problema. Un programa. Un programa. Rari. Con espacio para todos. Todos.
tercer bloque de Hudson, tenemos un problema. Y como ya venimos haciendo toda la semana, tenemos invitados en piso, invitades en piso. Daniela. Tenemos una invitación para hacerles también. Me encanta porque me estás dando todos los pies hermosos. Sí, sí, redonditos ahí. Dale. Una invitación para hacerles. Algo que está sucediendo en un espacio, en un centro cultural que lo conocí hace muy poquito, les contaba recién a los chicos, me parece hermoso, que es Pampa, ahí en 35, 19 y 20, sí, no sé si está bien. Bueno, la Liga de Improvisadores va a estar presentándose ahí en Pampa. Y estamos con Juanpi y con Valen, bienvenides. Muchas gracias. ¿Todo bien, che? Sí. ¿Todo bien, ustedes? Bien. Bueno, para alguien que no sabe... o que nunca fue. Exacto. Al espectáculo que ustedes hacen desde hace 16 años. No. Estamos desde el 2016. 2016, perdón. Exacto. No, lo que sí estamos haciendo es festejar el torneo número 15. Torneo claro. Número 15, eso me lo dijeron recién. Exacto. Allá. Porque son dos torneos por año. Okay. Entonces no llegan a ser 15 años, pero sí torneos. O sea. Es un montón, chicos. Es una banda. Bueno, en todo este tiempo pasó un montón de gente, me imagino por ahí. Mucha gente. Y bueno, cuéntanos, para aquellos o aquellas que no saben, de qué se trata espectáculo. Bueno, la Liga de Improvisadores está basada en la impro teatral, que es la creación de historias en el momento. Sí. Y la Liga de Improvisadores es básicamente como un partido de fútbol, pero entre dos equipos que compiten a partir de improvisación teatral. O sea, dos equipos que tienen sus identidades marcadas, que Rafa por ahí puede contar algo de eso, que se enfrentan creando historias en el momento a partir de distintos disparadores que da el público. Por ejemplo, vos podés ir y en nuestras redes escribís un título, por ejemplo, no sé, La Casa de los Chisitos, y nosotros vamos a hacer una historia con eso, y nada, después hay una terna arbitral que pone reglas, cobra faltas, hay como un reglamento ahí para cumplir también. O sea que tiene un aspecto deportivo también. Tal cual. Exacto, sí, nosotros es improvisación deportiva. Ajá. Y justo en ese mismo contexto, al público lo llamamos hinchada. Exacto. Y claro. A nuestras funciones las llamamos partidos. Por eso hablan de un torneo. Exactamente, es un torneo. Uh-huh. Que se lleva a cabo en 3-4 meses más o menos. Uh-huh. Ajá. Bien, ¿y cuánto dura cada partido? Depende. 2 horas. Sí. Okay. Hay un intervalo de 10 minutitos en el medio. Se puede estirar 10 minutos más, 10 minutos menos, pero 2 horas suele durar. Son 4 improvisaciones por tiempo. Bien. Y la gente elige quién gana cada punto y uh-huh. quién se lleva el partido, digamos. Claro. Y bueno, imagino, o sea, es un formato que de alguna manera tiene una trayectoria en la ciudad. Uh-huh. En este caso, la liga específicamente viene siendo desde el 2016. 2016. ¿Cómo es? ¿Cómo se puede participar? Obviamente siendo público, yendo a los shows, digo, pero. Por supuesto. Si yo tengo la inquietud de participar, ¿cómo me formo, cómo integro la liga, cómo entro al grupo? Y eso, bueno, podemos hablar desde nuestra experiencia. Por ahí nosotros éramos espectadores de la liga, éramos muy fans. ¡Ah! Y, sí, arrancó todo desde abajo. ¡Ah! Sí. ¡Ah! Mirá lo interesante que nosotros se pone íbamos esto. A verlo todos los viernes. Sí. Y quienes formaban el elenco, algunas personas, estaban dando un taller de impro. Entonces nosotros nos sumamos a esa y estudiamos impro 2 años. Sí. Y bueno, y a partir de ahí nos formamos y conocíamos ahí a la gente uh-huh. de la liga y le copó por ahí nuestra onda y a partir de eso pudimos entrar. Claro, no es algo que sea abierto, sino que uno requiere claro. una formación, requiere claro. un entrenamiento. Digo, por eso la pregunta, digo, no es algo sencillo integrar un elenco de improvisación, claro. requiere específicamente de tiempo y sobre todo... no son espacios que, ay, sí, vamos a armar. Es como decir, ah, me gusta jugar al fútbol, voy a ir a probar. Voy a jugar, a ver, que cuando voy estudiante. Claro, ¿viste? Che, yo sé jugar yo al soy buenísima, fútbol. No, claro, bueno, sí, coño, que bárbaro. Sí, sí, claro. Cada uno tiene su formación distinta, digo, incluso hay muchos del elenco, no son actores o actrices, pero sí han tenido formación en improvisación. Pero sí, nosotros generamos nuestro elenco y... rotamos en base a si alguno deja de participar por alguna razón. Okay. Tipo, bueno, ya no le puede dedicar el tiempo. O sea, la liga es un espectáculo que le dedicamos mucho tiempo, no solo en las funciones, en la semana. No, claro. Entonces, a veces es difícil llevarlo. Entonces, bueno, hay recambio en ese sentido. Y bueno, desde recomendaciones de personas que estamos dentro del elenco, se hace
nada, vemos quién puede llegar a entrar, pero sí, no es una cuestión así como, ah, tengo ganas de estar en la liga, bueno, sí, no funciona sí, tan no, así. No. ¿Y qué tipo de, o sea, me vienen cosas a la cabeza que podría ser una pregunta que les deben haber, se las deben haber hecho mil veces, digo, pero ¿cómo se ensaya algo que es improvisado? Y en eso también está la idea de entrar a la impro así nomás, porque hay bases también, o sea, no es como, bueno, listo, voy a improvisar y voy a hacer cualquier cosa, sino hay como una base que es lo que ensayamos, no la historia que vamos a hacer claramente porque eso sí es improvisado, pero la base como para entendernos también, porque hay impros que son de 6 personas y si no nos ponemos de acuerdo en el ritmo y en las bases es imposible ponerse de acuerdo con las ideas que tiene cada uno. Entonces, nada, distintas cuestiones, por ejemplo, no sé, la aceptación, trabajar mucho la aceptación, los tiempos, recursos como, no sé, un cambio de escena, una escena partida, monólogos, lo que sea, son como distintas herramientas que vamos trabajando en los ensayos. Claro. O sea, los perdón. No, esto, los equipos, o sea, en cada partido participan 2 equipos. Ajá. ¿Esos equipos son siempre los mismos o van rotando entre partido y partido? Buena pregunta. Nosotros siempre mantenemos 4 equipos, que son Animaterra, Logia Omega, Diagonal 66 y Trending Topic. Ahí entendí esto, a que era mi próxima pregunta. Ahí entendí. Bien, esos son los 4 equipos que conforman, digamos, el torneo. Ok. Cada equipo ya de por sí tiene una especie de identidad genérica. Pero por torneo, quien dirija técnicamente a ese equipo le va a brindar una identidad un poco más específica, única del torneo. Entonces, por ejemplo, no sé, en este momento del torneo, Diagonal 66 son góticos, ¿no? Generalmente son rockeros. Y ahora son más bien góticos, emos, no sé. Amo. Va por ahí. Trending Topic suele ser las tendencias y ahora están haciendo más como una especie de teatro de revista vedettes. Ay, me encanta. Entonces cada uno, digo, por fuera de lo que son las improvisaciones teatrales, tiene su personaje. Che, y vuelvo al tema, o sea, se me ocurre que el entrenamiento es justamente, o sea, un partido, uno no sabe para dónde va a ir la pelota, pero sí sabe, por ejemplo, establecer una estrategia, sí sabe buscar la manera de que su físico le responda para hacer lo que quiera. Entonces, imagino que va por ese lado. Digamos, ¿qué ejercicios concretos trabajan ustedes y cuántas veces por semana entrenan? Bueno, ahora estamos entrenando cada 15 días, los sábados, y también algo que destaca mucho a la liga es que hay distintos estilos y desafíos dentro del partido. Estilos, por ejemplo, no sé, algunas impros son infantiles, ciencia ficción, terror, telenovela, etcétera. Y desafíos son más difíciles de explicar. Pero, por ejemplo, no sé, Juego de Cronos es un desafío que el árbitro controla el tiempo. Por él, en una impro puede decir stop o rewind para volver para atrás o cámara rápida o lo que sea. Entonces, esas son cuestiones que entrenamos como para ir incorporando también. Vos recién me hablabas de las temáticas. Siempre en clave humorística es... Digo, pienso que el público... Hablemos del público, por favor. Claro, o sea, digo, es un planazo. Es lo más complicado. ¿No? Ir a ver impro es un planazo, se me ocurre, porque no vas a ir a ver nunca lo mismo, o sea, porque se me ocurre que está de alguna forma mal visto que un equipo abuse de un recurso, claro, digamos, ¿no? O sea, se me ocurre que si te llamas improvisador... mejor que te puede pasar es siempre hacer cosas distintas, ¿no? Pero digo, el público, ¿cómo reacciona? ¿Siempre se termina riendo el público? Vos me hablabas de terror, me hablabas de por ahí alguna clave dramática. Sí. ¿Cómo reacciona el público a ese tipo de propuesta? Y generalmente sí, siempre se va a lo cómico. O sea, creo que nunca hicimos una impro donde no haya una risa en el medio. Claro. Por más que como improvisadores queramos llevarlo, ponerle en un drama lo dramático realmente, como que también es lo cómico de ver al improvisador o improvisadora hacer lo que está haciendo sin saber cómo va a seguir. Exacto. Como que eso también es lo que causa gracia en un punto por ahí. Además de que las impros que hacemos en la liga son impros cortas, son impros de 2 minutos, 5 minutos. Entonces... digo, en la vorágine siempre termina siendo más bien cómico. No es que nosotros vayamos a hacer chistes, no es una cosa que como que hagamos chistes en escena, pero sí es gracioso, como decía ella. Digo, esto de ver a alguien improvisando, incluso equivocarse o hacer algo, digo, que vos decís, ¿cómo se le ocurrió eso ahora, en este momento? ¿No? Que no esté planeado hace que sea mucho más gracioso. Pensaba en esto, me parece como...
si bien en cada espectáculo es el público, hoy en el primer bloque hablamos un poco de, hablamos de los recitales y del público, digamos, cuánto porcentaje de responsabilidad por ser un buen espectáculo tiene el público y cuánto es del artista. Y me parece que en estos, en esto, en este tipo de acontecimientos teatrales, en donde la relación con el público necesariamente es otro, se traba de otra manera, ustedes antes asistieron como público, sí, y quedaron como prendidos ahí con la idea y después decidieron formar parte. ¿Cuánto de ese público, digamos, es un público que se repite, digamos, en los diferentes partidos? Y está la hinchada típica por ahí que suele ir dentro de todo más seguido, que ya tiene conocidos aparte del elenco y a los equipos y sus identidades también. Ya te digo, nosotros éramos adictos, digamos, todos los viernes, sí, más o menos, y nos sabíamos todos, sí, sí. Sí, sí, genera como ese fanatismo en algún punto. Che, ¿y sí, las edades? Dentro de la dentro de la liga. Del elenco es muy variado. Creo que la más joven tiene 21, si me equivoco. Ah, claro, vos. Ay, mi vida. Y dos o tres más. Sí. Y los más grandes tienen 38 y en el medio todas las edades que se ocurra. Bien, bien. Nosotros. Porque bueno, somos muchos, somos 20 que trabajamos en escena, más técnica y esas cuestiones. Somos 22, gente, 23 chévere, por ahí. Sí, sí, somos muchos. Y nada, estoy pensando que ustedes, o sea, ¿qué rol tienen dentro de los equipos? O sea, sobre todo vos, que haces bastante, ¿qué haces? Yo ahora en este momento estoy comentando, estoy como comentarista, no estoy dentro, ajá, de un equipo. También es como armar tu personaje comentarista y como generar ese juego desde ahí. Y por fuera estoy en el rol de la dirección junto con otros dos más compañeros. Entonces, bueno, nada, también es como otra vivencia de la liga, claro, claro, a partir de este año que es totalmente distinta y que nada, también está muy muy buena, la verdad. Sí, está bueno eso, como que te permite pasar por distintos roles también. Uh-huh. Un torneo jugar, otro ser DT, otro comentar o ser árbitro. Uh-huh. Eso está muy bueno. Total. ¿Hay pica entre los equipos? Escénicamente sí. Siempre los primeros. ¿Cuál es el clásico, por ejemplo? ¿Cuál es el que no se tiene que cruzar las hinchadas? Y bueno, para. Están los clásicos. Para Anima Trending, creo que es. Anima Trending y Logia Diagonal, sí. Logia Diagonal son como de los. También los clásicos, y Trending y Anima también. Entre ellos son los super clásicos, se podría decir. Claro. Pero sí, siempre pasa que por ahí al principio del torneo, esto, como son todos identidades nuevas, personajes nuevos, como que se están conociendo. Digo, si bien está ya como la hinchada por fuera, como. Pero más allá de eso, adentro de la cancha es como al principio conociéndose, como arengando para que los voten a ellos y eso, bien, pero no mucho más. Y después, ya llegado al final, que se acerca a las semifinales, la final, ahí ya sí es todo. Vote o no nosotros. Y ahí está la tensión más grande también. Claro. Sí. Qué lindo planazo. ¿Están qué días? ¿Viernes? Estamos todos los viernes en Pampa Cultural a las 8:30 de la noche. Bien. ¿Entradas? Entradas. Se puede reservar desde el Instagram, se puede pagar en puerta, se puede pagar antes. Hay una promo de 4 personas que sale más barato. Bien. ¿Se puede comer ahí en el lugar? ¿Ahí tienen comida? Se puede comer. Hay un patio cervecero ahí con un food truck que es muy lindo. Y nada, puedes tomar lo que quieras, hay muchas opciones de comida vegana también, así que exacto, sí hay muchas opciones. Nosotros también ahora estamos implementando una especie de carnet liguero, que vos venís por primera vez y te sellamos el carnecito, y cuando vengas la cuarta vez te invitamos nosotros. Ajá, mira qué amorosidad. Está bueno, sí, sabemos que está difícil también, sí, entonces, claro. Y como es un show que es esto que se presta para que lo vengas a ver varias veces. Uh-huh. Arengamos también a que eso suceda. Sí, digo, bienvenido sea el público nuevo, pero también nos encanta que quien venga pueda volver. Uh-huh. Y pensamos que esa es una buena opción. Uh-huh. Qué planazo. Planazo, bárbaro. Sí, y sobre todo, digamos, un espectáculo distinto. Yo, digamos, no he visto a la liga específicamente. Yo vi hace muchos años. Todos los espectáculos de impro siempre tienen esta cosa, ¿no? Siempre tienen un lugar especial para el público, siempre tienen un entretenimiento garantizado del momento en que ves
que la gente que está trabajando en escena es, este, es gente que entrena para no hacer siempre lo mismo, sino para poder ajustarse a lo que la propuesta solicita, y que todo lo que salga no está ensayado. Entonces eso implica también laburo, un talento y una frescura mental y la creatividad ahí a flor de piel, ¿no? Ay, qué hermoso. Planazo, en serio, este, para este viernes. Este, ya sí. Tienen idea de cómo viene la taquilla, si ya se empieza a mover para esta, para en qué día empiezan a sacar las entradas la gente. Ayer, no, mentira, hoy justo abrimos las reservas para este viernes, así que ya pueden escribir en @LigaDeImprovisadores. Sí. Nada, si reservan antes les sale más barata la entrada también, así que por eso mejor reservar por redes. Y sí, este viernes juegan Logia Omega contra Trending Topic. Así es. Y se pica. Se pica. Se pica, se pica. ¿Vos qué lo dijiste el equipo que te llevaba? No, yo estoy en Logia Omega, sí, que ahora tenemos identidad, es como un equipo más tirando al oscuro. Sí. Y nosotros ahora somos bandidos. Mi DT es el Fascineroso Show. Que viene lo vi recién, me lo crucé en Instagram recién. Sí, en el Instagram tienen toda la data de los personajes. Eso, los personajes son geniales. Sí, es como un... Este bandido yo. Sí, es del lejano oeste, un bandido. Exacto. Criminal, y somos una banda criminal que quiere ir a robar la copa. Entonces, nada, Muy bueno, está muy divertido. Esto de los personajes me parece que es algo súper importante en la liga, porque siento que es como lo que nos diferencia como show con respecto a otros espectáculos de improvisación. Digo, si bien el formato es conocido de partido, esto de los personajes por fuera de la improvisación aportan algo muy teatral y muy, muy lindo de ver, que completa mucho el show y le da también esto que decía como de identificador. Uh-huh. Sí, sí, tal cual. Fibus de esto se necesita. Sí, debería. Figurita. Sí, está, ¿no? está pensado, pero... Me interesa mucho la interpretación por capas, ¿no? Porque... Me encanta. Ese personaje que interpreta algo, digamos, ¿no? Claro. Bueno, quedan todos invitados para este viernes a las 20:30 horas. Abre puerta en el Centro Cultural Pampa, ahí en 35, entre 19 y 20. Nos visitaron Valen y Juanpi de la Liga de Improvisadores. Ay, gracias por prestenle atención a esto, es puro talento, es pura creatividad. Vayamos a verles. En lo que es una salida distinta para tiempos que corren, que necesitamos pasar un momento distendido y sobre todo que eso, ir a jugar un rato, viste, sí, meter la cabeza en un... Yo lo pensaba en términos de... Tapar con hielo. Lo pensaba en términos también de... Perdón, me te pisé. De ir a sentirse parte de algo y de agitarla desde otro lugar, ¿no? Digamos, estamos acostumbrados a ir al teatro a... Es una posición muy... Quedarte piola. Muy solemne. Sí, muy bien, tal qué cual. Bien que estuviste. Y acá me parece que la propuesta es otra, que es ir a jugar. Sí. Y... Sí. Siempre que te invitan está bueno. Por eso el público cumple un rol tan importante también, claro. Porque básicamente vos vas y decidís quién querés que gane. O sea, y pones los títulos. Uh-huh. O sea, las historias y el partido dependen de vos. Así que tenés como ahí una presencia mucho más grande. Total. Pero a la vez esta participación es bastante opcional, me sale decir. No es que vos tenés que estar ahí y ser súper activo. No, ¿no? Como que digo, podés ir y sentarte y disfrutar. Vine sin hacer los deberes. Exacto. Sí. No, porque hay mucha gente que le gusta, pero que prefiere estar más al margen y está buenísimo también. Pero también se presta para que por ahí, por momentos, no sé, para algún desafío se pide, no sé, que digan sentimientos o algún disparador más y la gente está... y todos se empiezan a gritar y está re bueno también. Pero sí, es como opcional. ¿Es para llevar una cita, por ejemplo? Es re. Es re contra. Es el mejor plan que... O sea, sí, si llevas, te ganaste a la persona. Pero sí, alguien que te invita a reírte. Sí. Es ahí. Viernes 20:30, Liga de Improvisadores en el Centro Cultural Pampa, ahí en 35-19-20. Entradas a precios súper populares. Si sacás la entrada hoy, ahora, en este momento, tenés descuento. ¿Qué más? Hay promos, se puede comer rico. Promos de 4. Se puede comer popularmente también. ¿Qué más querés? Chiquis, gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Nosotros cómo estamos? ¿Nosotros ya nos tenemos que ir? ¿Nos vamos? ¿Nos quedan 5? Nos vamos, dicen. De acá. Sí, nos vamos. Váyanse ustedes. César Benítez en la producción, Rocío Coda, Juan Canale. En los controles sonoros, Guido Saracchi. En los controles visuales está Meli Biurriet. Bienvenida, again.
Blas Bonafini fue nuestro CM del día de la fecha. Flor García Marín pasó hace un ratito. Vos te llamás Luciano Altamirano. Creo que sí. Yo me llamo Dani Bianivelli. Este programa se llama Hudson. Mañana a partir de las 12 del mediodía les esperamos. Quédense. Participen de todos los sorteos de la UNE durante toda la tarde hasta las 8 de la noche. Estamos acá. Tengan linda tarde. Chau. La fama da poder, pero te saca vida. Muchos quieren subir, pero hace frío arriba. Puñales en mi espalda, pero Dios me cuida. I'm going to be legend pa' mi despedida. El Genesis brillando, tú no estás en el barrio. Por eso es que estos lujos se hacen necesarios. Vacío en mi pieza, after escenario. Cumpliendo expectativas para la que me parió. Wow, wow, slow, wow, wow. La plata nunca tapa el dolor. Mira, mamá, I can fly, ay, ay, fly, ay, ay. A veces callo cuando estoy mal, pero ya no vivo slow, wow, wow, slow, wow, wow. La plata nunca tapa el dolor. Mira, mamá, I can fly, ay, ay, fly, ay, ay. A veces callo cuando estoy mal. One shot, una oportunidad. Fuck up, ya no puedo bajar. Fuck love, porque nunca real. Yo te di todo lo que tenía y vos como si nada. La casa me hizo así, baby, I'm a hustler. Quiero que vean tu culo, pero solo en close friends. Vos del 5 al 13, ya no quiero comer. Sonrisa disfrazada, que intención escondes. Dime, dale, ¿cuánto sale? Yo lo pago, ¿cuánto vale? Muchos flashes de esa cámara, ese es mi Camaro. Yo sí no tuve nada, por eso vivo caro. Ya no vivo slow, oh, oh, slow, oh, oh. La plata nunca tapa el dolor. Mira, mama, I can fly, ay, ay, fly, ay, ay. A veces caso cuando estoy mal, pero ya no vivo slow, oh, oh, slow, oh, oh. La plata nunca tapa el dolor. Mira, mama, I can fly, ay, ay, fly, ay, ay. A veces caso cuando estoy mal. Este verano, escucha la versión shorts de la UNE. ¿Pero cómo? ¿Los mismos contenidos? Una hora menos. ¿La misma gente? Una hora menos. Momento, momento. ¿Y a qué hora arranca la UNE? Una hora menos. O sea, la cúpula arranca a las 10. Y Uxon, desde las 12, como siempre, pero hasta las 14, que empieza gravedad cero. Ah, entonces ya sé. Sos crack. Ah, bueno, momento, momento. Pará que tengo que ir anotando los horarios nuevos. Poné la UNE desde las 10 y dejate de joder. La UNE es verano todo el año. Marlon merecía una canción excepcional que hable de sus noches y sus días intentando olvidar su triste pesar. Él tenía una historia que nunca quería contar y para olvidarla él quería ser Tanta
sonrisa amable, su mirada triste, su errante andar y su funeral. Como una luciérnaga en la oscuridad, cantando en la noche para la UNE. Un universo. Un universo. Un universo. Un universo. No sé qué cuento, no.